Pues yo la verdad es que me imagino una vida mejor y en un sitio diferente. Vamos a hablarles ahora de otro proyecto diferente a Hola Pueblo, pero con un objetivo bastante similar, dar vida a los pueblos. Se trata de un plan de alquiler de viviendas en la comarca del Somontano, en Huesca, que ha atraído ya a 36 nuevos moradores. Daniel Gracia es el presidente de la comarca del Somontano. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Más de un año ya con este proyecto y más de 36 personas, todo un éxito. Pues sí, la verdad que sí, porque cuando lo pusimos en marcha, pues bueno, partíamos de una idea y de unas expectativas, pero no sabíamos si eso iba a ser realidad. Y la verdad que, como dices, después de un poquito más de un año, muy satisfechos, lanzamos la segunda edición y lo hacemos ya pues con un poquito ya más de optimismo, basándonos en los resultados que hemos tenido hasta ahora. ¿Cuál era el problema en la comarca, Daniel? Bueno, pues nosotros detectábamos que era un problema de falta de vivienda, porque al final teníamos muchas solicitudes de personas interesadas en venir hasta nuestra comarca, porque bueno, es una comarca que tiene muchos atractivos y está en cuanto a su economía muy diversificada, y entonces pues no tenemos problemas de trabajo y bueno, en principio más bien es lo contrario, tenemos pues negocios que no tienen relevo generacional, dificultades en prácticamente todos los sectores económicos para encontrar personal para trabajar y por eso teníamos pues muchas solicitudes, pero ya encontrábamos después el cuello de botella de que no hay vivienda disponible y sobre todo en alquiler. Entonces este programa nació para incentivar la puesta en alquiler de viviendas que están en los diferentes municipios de nuestra comarca. Pero bueno, estaban o están cerradas y entonces pues queríamos incentivar a los propietarios para que las pusieran en alquiler. Al final, pues por esos miedos de si voy a... o personas, por ejemplo, que viven fuera y tienen la vivienda en propiedad, pero están viviendo lejos en cualquiera de las grandes capitales. Voy a buscar un inquilino y voy a tener que estar pendiente de ir, de venir, de seleccionarlo, de si me va a pagar, si no me va a pagar, si cada vez que tenga una avería, un problema, voy a tener que ir para allí. Y entonces encontrábamos pues que realmente era la dificultad, la falta de a lo mejor de tiempo y de predisposición y los miedos que cualquiera puede tener a la hora de alquilar una vivienda. Y por eso pusimos en marcha el programa. Y la verdad que ha tenido pues bueno muy buen resultado y ahora pues nos basamos en esa experiencia ya de un poquito más de un año para en la segunda edición pues lanzar como hemos hecho una serie de vídeos también donde los propios propietarios que han confiado en el programa explican a otros muchos propietarios pues las bondades del mismo y animan también a que hagan lo mismo con sus viviendas y las pongan en alquiler. Daniel, vídeos como este. Pues ellos venían de Madrid, van a llevar ya un año aquí y ya claro, los principios, pues igual ellos que yo, ¿no? Teníamos dudas, ¿no? A ver cómo... Y la verdad que han encajado perfectamente. O sea, tenemos vecinos, que es lo que hace falta en los pueblos, ¿no? Tener vecinos. Si no hubiéramos encontrado el proyecto de Somontano Alquila, seguramente sería un piso vacío o como mucho lo hubiéramos alquilado a conocidos, pero en estos pueblos tan pequeños la probabilidad es muy poca. El trámite del contrato es un poco de jaleo, hay que hacerlo bien. Daniel, ¿de dónde han venido estas personas que han llegado a esta comarca, la comarca de Somontano? Pues de diferentes sitios, pero bueno, principalmente de Madrid y Barcelona, de las dos grandes ciudades que han venido. Luego también pues ha venido y algunos que han venido de Sudamérica, de Uruguay, por ejemplo, y algunos casos pues a lo mejor ya pues más puntuales y singulares, pues como desde Murcia, bueno, un poquito solicitudes hemos recibido de muchísimos sitios, pero bueno, luego al final dar ese paso y cambiar de sitio donde vives, pues es complejo, pero bueno, ahí estamos trabajando. Daniel, vamos a escuchar a Jonathan González, que en tu caso, Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde has venido tú? De Canarias, de Fuerteventura. Un cambio radical, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. En Fuerteventura, habitualmente cuando pensamos en esta isla, además quienes la conocemos bien, sabemos que es idílica, pero ¿qué te hizo a ti a irte de un lugar como Fuerteventura
a un lugar como El Grado, ¿verdad?, en tu caso. Sí. Bueno, diferentes motivos, desde lo social a lo laboral, de cara también al futuro de nuestra hija, que nos vinimos mi mujer, yo y la niña, y pensamos que también pues le abriríamos más puertas de cara al futuro pues con el hecho de estar aquí en la península. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Unos 5 meses, casi 6 ya. ¿Y cómo está siendo esa adaptación a ese nuevo lugar? Nada, muy bien, muy bien. Encontramos de momento lo que queríamos. Encontramos lo que queríamos en este momento, de un pueblo tranquilito. La gente súper acogedora, súper amable. Nos hemos adaptado muy bien. La niña también está súper feliz y muy bien, muy bien. ¿Y ya tú tienes trabajo? Sí. Yo estoy trabajando de cuidador sociosanitario en una residencia, en la residencia Somontano aquí en Barbastro. Y nada, de momento ahí, cuidando de las personas mayores. Y Jonathan, ¿este cambio de vida cómo se hace? ¿Se hace a lo bestia, de un día para otro? ¿O ustedes probaron yéndose unos días primero, ver el sitio? Sí, realmente nosotros nos vinimos unos 2-3 meses antes, en diciembre. Bueno, para conocer un poquito la zona, un poquito también la gente, para hablar con el ayuntamiento también, con la gente de comarca de ahí de Barbastro, y bueno, ver un poco todo y ver cómo nos podíamos, o si nos íbamos a adaptar bien al sitio o no. Y bueno, pues la visita fue beneficiosa en todos los sentidos, porque nos dimos cuenta de que realmente sí era lo que queríamos, que íbamos a encajar, y además salió todo tan rodado y también con la dificultad que conlleva, como comentaba Daniel, el tema de conseguir vivienda. Y prácticamente al tercer día ya teníamos la vivienda encontrada y todo apalabrado. No sé, salió todo, estaba para nosotros, hombre. ¿Y te ves viviendo ahí mucho tiempo? Sí. De momento hemos encontrado nuestro sitio. Jonathan González, me alegro mucho de que hayan encontrado el sitio que buscaban, tu niña, tu mujer y tú. Y Daniel, gracias, ya tienes a un vecino más por ahí. ¿Qué te parece este nuevo inquilino del Grado, Jonathan? ¿Daniel? Pues muy bien, pues fantástico, maravilloso. Es el objetivo del programa, pues atraer población hasta nuestro territorio, que hay grandes posibilidades también de tener aquí, pues eso, una vida y un futuro. Y entonces pues encantadísimo de que Jonathan esté aquí con su familia. Tenemos también casos de personas que han venido solas, algunas parejas que no tienen niños, y también pues como hemos escuchado el caso de Jonathan, también alguna otra familia pues con niños, con lo cual también para nuestro medio rural, para las escuelas que se mantengan también en los municipios. Bueno, pues es que al final la vida y las personas son la clave para que todo lo demás pueda a funcionar, si no, no tenemos futuro. Daniel Gracia, presidente de la comarca de Somontano, gracias por estar en Por Tres Razones. Y Jonathan González, para despedirte, ¿qué es lo que echas de menos? Realmente, de momento, poquitas cosas. Nos hemos adaptado también aquí que se echan de menos personas, más que otras cosas. Quizás un poquito si echo de menos el pisar arena, ¿no? El tener los pies en la arena. Pero por lo demás, nada más, ni la temperatura ni nada. De aquí me gusta hasta el frío. Jonathan, enhorabuena con esta nueva vida que te has montado. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo.